La propuesta para aumentar 100 pesos en la tarjeta de circulación para el 2013, que presentó el gobierno del estado en ley de ingresos, fue desaprobada por el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla. Todo lo que venga a aumentar impuestos o sea un incremento para la ciudadanía, no estoy de acuerdo. Yo, al igual que algunos diputados que declararon el día de ayer, yo creo que estamos a favor de, al contrario, ¿no? De ver cómo puede ser más eficiente. Lo único que estamos nosotros sugiriendo al Congreso del Estado es el tema de casinos, que yo creo que todos estaríamos de acuerdo de que se les cobrara algo a los casinos y que eso sea en beneficio de los programas sociales de DIF municipal. Pérez Tejada también refirió en el tema del pago de aguinaldos que los 160 millones de pesos a erogar no se detienen en su totalidad, pero garantizó que se entregarán en tiempo y forma para el 14 de diciembre. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Hilario Partida para la Crónica.com.